Adictos al mundo camper. Hoy estoy con mi colega Chisco, al que le hemos hecho una camperización para su furgoneta. Es una Fiat Doblo Trekking, modelo Trekking, ¿no? Sí. Perfecto. Y bueno, como podéis ver, pues ha quedado una cosa bastante chula, una buena virguería. Os vamos a enseñar, os vamos a decir cómo hemos hecho los muebles, para que si los queréis hacer vosotros. Vamos a montarlos para que veáis cómo queda el modelo de cama y cómo va a quedar en modelo salita, ¿vale? Y bueno, también si nos permitís nos vamos a hacer un café con todos vosotros. Bien, como habéis visto, hay un montón de combinaciones posibles pues para poder hacer con los baúles, ¿vale? Porque dan muchísimo juego dentro de una furgoneta y sobre todo una mini camper, pues como sería el caso de esta. Lo bueno también que tenemos con la mini camper, bueno, pues que aquí tenemos una pequeña salita, ¿vale? Que ahora tenemos que hacer a que la madera que había aquí la vamos a convertir en mesa, será un poquito más adelante. Y lo bueno, pues que en un día de lluvia, pues podemos estar dentro tranquilamente refugiado o en un día que haga bastante frío. Caben unas 4 o 5 personas, también podrían caber perfectamente, ya que aquí cabe otro y allí caben dos más. Y la verdad que está bastante bien. Os estaréis diciendo, es muy bonito lo que estás diciendo, pero vamos a lo que de verdad importa. Vamos a ver cómo has hecho los baúles y con qué maderas. Los contrachapados lo hicimos de 1,5. Y lo que me propuso Chisco, lo que quería, era que los baúles los pudiese sacar y meter cuando él quisiese, ¿vale? Muy importante, pues por ejemplo, pues para él. ¿Cuál era el problema? También que los tenía que meter y sacar él solo, ¿vale? O sea que tampoco no podíamos hacerle todo un molde entero, como normalmente se suele vender, que se suele vender toda la base entera y los cajones anclados. ¿Qué pasa? Pues que él en su caso no hubiese podido coger y sacar ese molde entero porque pesa mucho, sobre todo cuando ya le ponemos que si la cocina, que si una mochila, que si ropa, etcétera, ¿vale? Bueno, a grandes problemas, grandes soluciones. ¿Qué hicimos al final? Pues hacer los dos baúles independientes. Se pueden sacar cada baúl pues por sí solo, si solamente quieres sacar uno, si quieres sacar los dos. Depende de la actividad también que quieras hacer, porque como también haces paleología, haces torrentes, haces escalada, pues depende de la actividad que quieras hacer, pues puedes sacar uno, puedes sacar otro, pues si tiene que mover bolsas o si tiene que mover ropa y demás cosas. Bien, ¿qué tenemos? Vamos primero por este, ¿no? Vamos primero por este. Bueno, ¿qué tenemos en este baúl? Súper sencillo, es un baúl sencillo y bastante básico. Para que veáis lo que tiene el baúl, ¿vale? Es un baúl normal y corriente, para que tenga aquí capacidad pues para carga, pues para meter cosas. Ahora actualmente pues tenemos las patas, que ahora os enseñaremos, que van pues para hacer la cama. Y bueno, como veis, es un baúl pues bastante sencillo y fácil de hacer. La parte de dentro no la hemos pintado porque encontrábamos que no hacía falta pintarla. Y bueno, la parte de aquí afuera, si os preguntáis este acabado que tiene, pues es un acabado pues quemado con soplete y luego un barniz, ¿vale? Un barniz satinado pues por encima. Aquí le hemos hecho una pequeña moldura pues para que pueda coger. Me equivoqué, ¿vale?
me di mal. Como podéis ver aquí, cosa que aquí no, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Aquí cuando vas a coger, pues me equivoqué. Es lo que pasa, es lo que pasa. Las cosas hechas artesanalmente, pues es lo que tiene. Que nos equivocamos de vez en cuando. Pero bueno, esto se puede arreglar, no hay ningún problema. Compramos otro trozo de madera y se puede arreglar, ¿vale? ¿Qué más? Bien, como podéis ver aquí también, este baúl tiene pues aquí una moldura, ¿vale? Como podéis ver, ahí está. Que es para soportar pues la mesa y o la tapa pues para hacer cama. También le hemos hecho aquí pues los retoques, le hemos hecho unos retoconcillos aquí para que quedase guapo. Todos los cantos también. Estos cantos de aquí, a ver si lo podemos ver, están bordeados, ¿vale? Menos esta de aquí. Pero todos los cantos, estos de aquí, estos, todo esto está bordeado para que no se pueda hacer daño ni él, ni su chiquillo o su mujer. En el otro baúl, ¿qué tenemos? El otro baúl. El otro baúl se abre igual. Pero aquí tenemos la sección de, se podría decir, del mueble cocina. ¿Vale? Todo esto sería la sección mueble cocina. Y estirando de aquí, pues sale todo. Sale completamente todo el baúl, toda la parte de dentro, pues sale a la parte de fuera. ¿Vale? Actualmente, bueno, tiene todavía muy pocas cosas. Unas latas aquí de Furgo Yonki. Pero bueno, tiene muy poquitas cosas, pero para que veáis, esta cocina de aquí no se mueve. Y lo gracioso que también le hice, ¿vale? Que no sé si te gustará o no, ¿vale? Pero lo gracioso que le hice, pues fue esto. Poder aprovechar al máximo este espacio. ¿Vale? Tanto sirve pues para guardar cosas, como a su vez sirve como de mesa. ¿Vale? Podemos poner las cosas aquí encima, que esto aguanta bastante bien. Vale, seguro que os preguntáis dónde las he comprado. Guías telescópicas. Basta que busquéis guiastelescopicas.com y saldrá la página donde las hemos comprado y las hemos colocado. Estas guías aguantan, si no recuerdo mal, ¿cuánto te dije? 150 kilos, creo. Bastante. Sí, creo que cada guía creo que aguantaba unos 100 o 150 kilos por guía, ¿vale? O sea, 100 o 150 por esta y 100 o 150 pues por la otra guía. Y la verdad pues que están bien de, entre comillas, están bien de precio, son un poco caras, pero está bien de precio, ya que sale todo lo que es el baúl. La guía es de 70 o 75 centímetros de largo, ¿vale? O sea que tenemos aquí pues una buena guía. Cuando me dijo que tenía que coger y poder sacar él solo los baúles, lo primero que le dije fue, no sé si te acuerdas, si lo vas a sacar tú, necesitamos un baúl resistente. Porque no es lo mismo que todo vaya en una pieza encajado, ¿vale? A tener que coger independientemente el baúl y sacarlo. ¿Qué fue lo que hicimos o qué fue lo que hice? Pues para que este baúl, entre comillas, ¿vale? Sea indestructible. Al poner trastos y meterlo y sacarlo, lo que vamos a hacer es que los tornillos se van a deformar de por sí. Tanto movimiento y meter y sacar, pues estos tornillos con el aglomerado, pues puede ser que con el tiempo se llegue a deformar. ¿Qué fue lo que le hice? Aquí se puede ver, creo. Aquí dentro, todo el baúl por dentro tiene una estructura. Una estructura que le hice con listones. Venid. Mirad lo que os decía. Todas estas maderas, ¿vale? Todo es una estructura de listones, ¿vale? De listones creo que son 3x2 o 3,5x2,2 o algo así raro. Como os decía, toda la estructura está pillada por sí misma y luego aparte también está pillada pues a lo que sería al contrachapado, a la madera, ¿vale? O sea, todo está atornillado, como veis. Aquí afuera le hemos puesto estos tornillos para hacer rollo embellecedor, o bueno, a nosotros nos gustaba cómo quedaba, ¿vale? Aquí también los tenemos. Quedaban todos pues bastante asimétricos y quedaban chulos y bueno, decidimos pues clavarlo así. Lo que vamos a conseguir con estos baúles va a ser que al meterlo y sacarlo, pues aunque lo movamos y lo podamos retorcer un poco o bajar y subir, pues no se vayan a deformar y que se mantengan igual de resistentes siempre, ¿vale? Bueno, vamos a hacernos café. Sí, 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 pero bueno, que podemos ver cómo sale el baúl sin problema. Vale, mira. Vale. Y sacamos el baúl. Es decir, es cómodo, tiene unos... Le hemos hecho también un asa por esta parte de aquí. También le hemos puesto todos los embellecedores, los tornillos para que sea resistente. Y esto de aquí es pues para sujetar la cama, ¿vale? Para sujetarla con el perfil este de aluminio.
un perfil súper sencillo que vale poco, vale poquita cosa. No vale mucho. Y con esto se nos queda un baúl que lo podemos mover, lo podemos meter, sacar cargado de cosas y no vamos a tener ningún problema porque se nos deformen o nos salgan los tornillos, ¿vale? Yo encuentro que es una manera de hacerlo si tu idea es poder meter y sacar los baúles cuando tú quieras. Nosotros vamos a hacernos un café con vuestro permiso, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Vamos a montar la cama y a explicaros también dos cositas más de la madera y de por qué lo hemos hecho así. Vamos a ver. Venga. Me dijiste que la tela, que habías comprado una tela diferente, una tela, ¿cómo era? Impermeable. Impermeable, pero 100%. Heavy, ¿sabes? ¿Sí? Es decir, cuando yo lo vi, me hicieron la demostración, flipé. Dije, esto para mí, porque con el niño que yo tengo, que es un terremoto, esto es mi salvación. Pues vais a flipar, Rubén, porque es que, es decir... ¿Tú crees? Sí. Mira. Bueno, el tío cuando me hizo esto, yo flipé, ¿sabes? ¿Qué te parece? Imaginaos con un niño de 3 años, aquí encima, con su agua, con sus zumitos, pues tal. A ver, no es impermeable, pero sí que en el Hombre, momento... impermeable sí que es. Mira, no, sí, es que sí, no, sí. Ni se moja ni nada. Sí, no es una cosa que tú puedas tener mucho tiempo, pero sí que al momento tú puedes limpiar sin ningún problema. Está guay. Eso es, bueno... ¿Qué os parece, chavales? Montaña y cabeza. Bueno, ahora vamos a montar la cama, ¿vale? Vamos a montar la cama para que veáis cómo queda. Y bueno, que la monte él porque es el que tiene que saber montarla. Bueno, chico. ¿Qué? Tú dirás. Pues vamos a montar la cama. Me encantan los... Uy, cuidado, poco a poco. Los bordes... biselados esos que te he hecho, ¿eh? A ver, esta madera ya no se mueve. Sí, ¿no? Me voy a echar una siestecilla, pero... Como podéis ver, hemos aprovechado todos los espacios posibles de la furgoneta, ¿vale? Nos llega la espuma tanto de un lado hasta el otro. O sea, está todo bien aprovechado. Sí. No queda ningún recoveco que digas, ostras, aquí falta... No. Al milímetro. Perfecto. Y aquí, pues, más contento el chico que una perdiz. Wow. Y como podéis ver también, hemos aprovechado, pues, la moldura que hacía. O sea, la forma de la moldura la hemos hecho, pues, en la madera, pues, para que no nos roce. Y aquí, también aquí nos hemos comido los cantos, pues, para que no se pinchen ni nada. Y aquí, pues, para que no nos pegue también en la moldura, pues, también le hemos dejado, pues, su hueco y con los cantos comidos y todo. Pero lo que nos importaba de verdad, que era la espuma, pues al tope,
al tope y al máximo. Y nada, es decir, y lo que yo también quiero decir que al tener esto es ergonómico, es decir, es cómodo a la hora de manejarlo, ¿sabes? De cogerlo. Sí, y no te pinchas. Exacto, es bastante, bastante cómodo, muy cómodo. A diferencia de los muebles que ya nos venden, ¿vale? Que nos venden diferentes marcas, siempre son, normalmente, son de una medida. Suelen ser de 120 más o menos de ancho. Este lo hemos apurado al máximo, pues para sacar, intentar sacar todo el espacio. Como podéis ver, como os he dicho, la madera esta está canteada al máximo, pues para poder sacar todo ese provecho del habitáculo. Ya que aquí vais a dormir tú, tu mujer y el niño, ¿no? Exacto. Son tres y quieras o no, pues se necesita todo el espacio. A ver, pégale, cierra las puertas. Vamos a ver cómo queda. ¿Cuánto tenemos ahí de espacio más o menos con la puerta cerrada? O sea, hay nada. Es ridículo. Es los cuatro dedillos. O sea, es ridículo. Nada. Es decir, que aquí puedes dejar el teléfono apoyado y no se te... Te va a ir bien todavía al final. Sí. Te va a ir bien y todo al final. No, pues... Y aparte que... La verdad que al principio estaba... Esto voy a caber bien y tal. No. Perfecto. Y como aquí podemos hacer muchas versiones diferentes, para que veáis, vamos a poner aquí el cojín este. Vamos a quitar la madera de en medio. Lo tenemos aquí, por ejemplo. Y mientras uno está tumbado, pues el otro está sentado. ¿Vale? O sea, tenemos infinidad de maneras para poder ponernos. Aquí también, en esta parte de aquí, tiene que venir la mesa, que la mesa, pues en teoría, va a venir más o menos por esta parte de aquí. Y vamos a ponerle estas patas que venden en forma de L, para que también se pueda mover. Esta más o menos es la idea. O aquí, o aquí, pero bueno, yo creo que va a ir más mejor aquí, ¿no? Bueno, si la ponemos, la idea es que si yo me la pongo aquí, en un momento dado, pues también puedo hacer algo, ¿sabes? Mientras estoy ya aquí en la camita, ¿sabes? Bueno, no sé, miraremos a ver dónde la ponemos y cómo la ponemos. Y bueno, ¿qué más os podemos decir? Bien, ya está aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like, compartidlo con vuestras amistades, con vuestros familiares, con algún compañero que sepáis que quiere camperizar una. Y esto pues le puede ir bastante bien. Como veis, son unos baúles que nos han quedado muy reforzados, muy fuertes, prácticos también, porque lo bueno que tenemos es que podemos sacar y meterlos independientemente. No es un módulo fijo. Otra cosa que también tenemos buena, que en el caso que solamente queramos ir, yo que sé, el sábado a comer, pues podemos llevarnos solamente los dos baúles y esto no haría falta llevarnos la otra parte, porque como se quita, pues está muy bien, no está atornillado ni nada. Y bueno, poco cosa más. ¿Algo más que añadir? Sí, que esto no acaba aquí. ¿Ah, no? Es decir, que vamos a seguir haciendo vídeos con la furgoneta y enseñaros nuestras locuras que... Yo me acabo de enterar ahora mismo, ¿eh? ¿Qué hacemos, eh? Porque por ahí hay algún vídeo... Sí, hay algún vídeo... Aquí arriba te dejo un vídeo de una locura que hicimos... Bueno, es como si no vaya. Sí. ¿Cuál le dejo? ¿El de Menorca o el de Torrente? El Torrente. Pues aquí arriba os dejo el del Torrente, ¿vale? Para que le echéis un ojo. Pegadle un ojo, que estábamos tumbados, perdidos 6 horas de Torrente. Sí. Madre mía, qué locura. Bueno, pone barranco, ¿no? Sí, bueno, barranco. O sea, barranco, aquí es Torrente. Pues... Y aquí también os dejo el de Menorca, ya que estamos. El de Menorca también es una locura, ¿eh? Sí, pero sí, claro, sí. En este caso no hay... ¡Ah, y otra cosa! Suscríbete. Sí. Importante, suscríbete. Porque los vídeos son... la verdad que a mí... Cada vez que lo miro, siempre me sale alguna idea. Qué pelotero. ¡Nos vemos, Furgo Junkies! ¡Adiós! ¡Adiós! Vale. Venga, hasta luego, ¿eh?